Sofar ganado el primer juego. Ganamos, partido complicadísimo. Nos sorprendió Manuel con el planteo de juego, no nos deja jugar a Barbie, una cosa de loco. Hoy la verdad que el resto del equipo nos faltó un poco de decisión. Sabemos que tenemos una jugadora estupenda, que hoy no tuvieron su día, dependimos de una jugadora. Buen planteo de Manuel y tuvimos la suerte de que una U15 nos define el partido sobre el final. Buen doble de Piedarel al final. Espectacular lo de Paulita, el gol de su vida, le dije. Bueno, ahora el miércoles. Y el miércoles a salir, seguramente haremos un cambio en el planteo defensivo que hoy no nos salió y vamos a buscar el título a Cipolletti. Gracias. ¿Ganaron el primer juego? Sí. Durísimo. La verdad que sí, Corpa sabemos que siempre es un equipo fuerte y la verdad es que nos costó un montón estar arriba en el canteador. Ellas estuvieron mucho tiempo arriba y nos empezaron a agarrar contraataques y nos desequilibraron en el juego, pero a lo último empezamos a salir por fulles y empezamos a jugar un poco inteligente y creo que eso estuvo la clave para ganarlo. El partido se tornó duro, parecía que se lo llevaba Corpo y ustedes en el final salieron con todo. Sí, bueno, creo que no nos dimos por vencidas, esa era la idea y nosotros íbamos a salir a ganar, esta es nuestra cancha y defendimos la localidad todo el torneo y no podíamos perder hoy. Me parece que un poco con la actitud y con los huevos fue porque el hecho porque lo ganamos. ¿El miércoles? El miércoles con todo, vamos a salir a ganarlo igual que hoy y no nos vamos a quedar con las ganas, nosotros queremos ganar y queremos salir campeonas, nada más, disfrutamos. Te pido un saludo para Pasión Básquet, gracias. Un saludo para Pasión.